El gobierno huye hacia adelante y salta al vacío. Ese es el golpe militar. Esto demuestra, y este es mi punto de vista, que no hay ajuste fondomonetarista en un país pobre conciliable con la democracia y con la libertad. Yo saludo que el gobierno norteamericano tenga una firme posición en defensa de la democracia política, pero también debe atender a las condiciones básicas de la economía que deben hacer posible esa democracia política. Y lo que demuestra el Perú, o Venezuela, o Brasil en este momento, es que con ajuste fondomonetarista es muy difícil mantener la democracia. ¿Cuál es su opinión en torno a lo que se ha llamado un cronograma político de retorno a la democracia anunciado por el presidente Fujimori al Perú? Creo que es una farsa. El presidente Fujimori acostumbra dar hechos consumados, el golpe, y después, ante la oposición internacional, largar un calendario político no negociable. Es decir, presentar ante el mundo, esto va a ser así, y todos tienen que sujetarse a esto que va a ser así. Yo creo que es simplemente una farsa para confundir a la OEA y para decir que se va a consultar al pueblo. Pero se consulta al pueblo 70 días después, aprovechando un estado de ánimo, es decir, aprovechando una aparente aceptación popular que es producto de la desesperación del pueblo ante sus bajos salarios, ante su desempleo, ante la situación social económica del Perú. Desesperación que hace creer al pueblo que cualquier cambio, cerrar el Parlamento, cerrar el Poder Judicial, puede conducir a mejorar las cosas. Naturalmente ese estado de ánimo puede durar 70 días y entonces el gobierno en un referéndum así, que es un hecho consumado, se legitima para bastante tiempo más. Yo creo que este famoso calendario es simplemente una estratagema para confundir a la opinión internacional y para pseudo consultar al pueblo al cual se ha motivado un estado de ánimo que será pasajero, pero que en los próximos 70 días puede mantenerse. En todo caso, la OEA, para encontrar una salida legal a lo que ocurre en Perú, ha convocado o solicitó o auspició un diálogo que ha sido ya convocado por el gobierno del presidente Fujimori. ¿Su partido, el APRA, participará de este diálogo nacional? No hay diálogo cuando solo habla uno. Si hay uno rodeado de tanques y de militares, que acaba de estropear y abofetear al Parlamento, a los partidos políticos y a la civilidad consciente, y además dice, este es el cronograma y en nada daremos marcha atrás, ¿de qué diálogo habla usted? ¿De qué diálogo habla Fujimori? Eso no es democrático. Bien, ahora el Perú tiene una etapa inédita quizás en su historia. Dos presidentes, Alberto Fujimori, al quien se dice que es un presidente de hecho, y el señor Máximo San Román, presidente constitucional. ¿Cómo ve usted esta figura? Yo diría que Fujimori es un presidente contrahecho, que se ha hecho el harakiri histórico en su desesperación por no poder solucionar los problemas nacionales. Pienso que hay un presidente legal, moral, constitucional, es el señor San Román. Pienso que hay un jefe de Estado dictatorial. Y pienso que la solución está en el respeto de las instituciones y de las leyes. Debe buscarse una solución que no siente el precedente, es decir, que no admita que en adelante los presidentes democráticos pueden hacer lo que les da la gana cuando se impacientan, cuando creen que el Parlamento no los deja gobernar, cosa que no había ocurrido en el Perú, donde Fujimori tenía la sartén por el mango. Pero lo que no debe sentarse es el precedente de que si uno se cansa del Parlamento, de las leyes, las rompe, las echa a la basura, y después dice, cronograma para hacer mis leyes, con mis jueces, con mis parlamentarios nombrados a dedo. Yo dejo abiertas las posibilidades a todo lo que pueda ocurrir. Para eso los seres humanos pueden negociar, pero sin sentar el precedente. Mire usted, cuando en 1987, en el momento que tenía la mayor popularidad, propuse la nacionalización de la banca, cuatro familias ricas y algunos líderes políticos comenzaron una campaña de agitación periodística en contra del gobierno. Si yo hubiera razonado como Fujimori, los hubiera puesto a todos en un avión y enviado al extranjero, o los hubiera puesto a todos en la cárcel y cerrado el Parlamento si me molestaba, pero el país hubiera perdido su sentido de civilización, se hubiera aislado, ahí sí de verdad, de todo el mundo. Yo pienso que el presidente más que nadie debe tener paciencia, serenidad e inteligencia para solucionar los problemas. No puede razonar como una bestia feroz que elimina a sus adversarios porque no puede convencerlos.
Quizás usted tenga que coincidir en que el ciudadano peruano, el hombre común de la calle, siente o opina que la clase política peruana está devaluada, de que un parlamento, por ejemplo, de que usted lo hostigó durante 2 años consecutivos, no tiene nada que hacer de repente en este momento de la sociedad peruana. Quizás a eso se deba de repente el alto porcentaje de las encuestas que favorecen estos cambios, aun cuando son inconstitucionales. En principio se deben a que los ciudadanos hoy día ganan la mitad que en mi gobierno, y el Perú produce la quinta parte menos que en mi gobierno, y la agricultura está destrozada. Entonces el ciudadano busca desesperadamente alternativas. Y si el presidente de la República agita pasiones y le echa la culpa de todo al Parlamento, momentáneamente hay una esperanza de creer que porque cierran el Parlamento y votan a los jueces que no están de acuerdo con el presidente, mañana les van a aumentar el sueldo, mañana sube la producción y aumenta el empleo. Yo creo que eso es lo que explica de alguna manera esta aceptación. Así como el golpe de Estado es producto de la desesperación de Fujimori de no poder solucionar los problemas, así la aparente aceptación es producto de la desesperación del ciudadano ante una situación de la que el principal responsable es el modelo aplicado desde 1990, que en 2 años ha agravado y agudizado todos los problemas que tenía el país. La clase política está bien devaluada, no solo aquí, está devaluada en Venezuela, está devaluada en Brasil, en muchos países, por la situación global del continente. Somos un continente al cual se aplican políticas monetarias y fondomonetaristas que exprimen el continente y que lo empobrecen cada vez más. Como el hombre político no puede dar una solución milagrosa a todo eso, se devalúa. Los liderazgos aquí duran muy poco. Los mesías y los caudillos se evaporan rápidamente en América Latina por la condición de pobreza que hay. De manera que no le eche usted la culpa a la clase política por incompetente o por torpe. También lo es. Yo soy víctima de 2 años de persecución del Parlamento que terminó en el Poder Judicial desacreditado porque la acusación resultó ser falsa y ni siquiera constituía un delito. Sin embargo, pienso que el Parlamento está por encima de sus propios errores. Quienes creemos en las instituciones y las leyes, creemos que el Parlamento cumple la función de equilibrar las dictaduras potenciales. Y entonces, por más que el Parlamento peruano haya demostrado su incompetencia, sigue siendo el Parlamento. Y la democracia, con la renovación periódica, faculta la posibilidad de solucionar los problemas más adelante. De manera que, obviamente, el peruano promedio puede tener esperanza en que mejoren las cosas mañana o que la clase política está devaluada, pues igual se van a devaluar estos que suben ahí ahora y que además cometen el gravísimo error de echarse todas las culpas sobre sí porque ya no tienen parlamento con el que justificarse ni poder judicial con el que pretextar obstáculos. Y ahora tienen absolutamente toda la responsabilidad de lo que ocurre económicamente y lo que va a pasar social y económicamente con un presidente ilegítimo, tan ilegítimo como Sendero Luminoso, es la destrucción social y económica y el aislamiento total del Perú respecto a la comunidad internacional. Precisamente en este contexto, Estados Unidos tuvo una posición dura en principio que aparentemente luego se ha morigerado. Venezuela, por ejemplo, suspendió relaciones con Perú. Costa Rica reconoce a Alberto Fujimori como único presidente. ¿Qué espera usted del comportamiento de la colectividad internacional? Yo no veo incoherente que Estados Unidos tenga una posición dura, pero reconozca lo que es un hecho. Weber, el famoso sociólogo alemán, decía que el Estado tiene la coacción de la fuerza, es decir, tiene el monopolio de la fuerza. Entonces el señor Fujimori, que manda a la Fuerza Armada, según parece, tiene el Estado en las manos. Él tiene la fuerza. De manera que es una situación de hecho. Si Estados Unidos quiere presionar a alguien para que cambie la situación, tiene que hacerlo con Fujimori. No puede hacerlo con el señor San Román. Sería una incoherencia. De manera que reconocer que tiene en sus manos la fuerza no significa que tenga la legitimidad y que las cosas deban mantenerse como están. Cuando Costa Rica dice eso, o Argentina también, o Estados Unidos, simplemente están señalando a quién tienen que exigirle a través de la OEA que las cosas vuelvan a ser civilizadas en el Perú. Su esposa Pilar Nores entregó una carta al secretario general de la OEA solicitando garantías para su vida. El secretario general de la OEA dirigió una misiva al gobierno peruano. ¿Qué sabe usted de toda esta situación? Yo lo que sé es que el gobierno peruano
dictatorial le tiene fobia al APRA y le tiene miedo a Alan García. Y quieren, a través de falsas acusaciones, como decir que teníamos armas de guerra, eso no lo cree ni un niño, o reabrir procesos que terminaron en la Corte Suprema, tenernos neutralizados o alejados de la acción política. ¿Sabe por qué? Porque no pueden argumentar eficazmente. Pueden ordenar, pueden mandar, para eso tienen fuerza, cañones y tanques como los tuvieron frente a mi casa, con propósitos criminales. Lo que no pueden es convencer, como el filósofo español. Podrán vencer porque tienen suficiente fuerza bruta, pero no podrán convencer porque no tienen inteligencia. Entonces lo que quieren es neutralizar a todos los opositores y silenciarlos. Un político como Alan García, ¿en qué momento podría pensar de que llegó la hora de que, por ejemplo, tome una plaza y dirija una manifestación? ¿O es que acaso la conducta de Alan García va a seguir permanecer constantemente en este espacio, en este limbo, que es la oscuridad, digamos? Bueno, si usted le llama a la cadena ECO oscuridad, creo que le hace un mal favor a su contratante, y sé que esta pregunta ya no va a salir, pero voy a mantenerme en contacto con los medios de comunicación, que al final son los que llevan las noticias. No es necesario ya salir a una plaza, salvo que uno quiera cometer la romántica ingenuidad de hacer un alarde de plazuela y terminar después hundido en una celda, para felicidad del gobierno y para escarnio de la oposición. ¿O acaso también la romántica ingenuidad de Máximo San Román de ser presidente constitucional sin el apoyo de la Fuerza Armada, digamos, en este país? No, yo a eso le llamo, más que romántica ingenuidad, romántico civismo. Yo creo que San Román, dejando de lado nuestras discrepancias y algunas apariencias con las que no estoy muy de acuerdo, pero creo que el presidente San Román ha hecho algo que quedará escrito en los libros de la historia. El hombre que tiene la responsabilidad moral de mantener la Constitución, creo que tiene una conducta heroica y cívica, romántica también. Oiga, si echáramos el romanticismo de la política, quedaríamos convertidos en tecnócratas de escritorio, y la política sin corazón y sin entrañas no es política, ¿eh? ¿Qué va a esperar el país, finalmente, de Alan García? Que se mantenga en los principios. Nosotros hemos sido opositores de este gobierno porque empobrecía al país inútilmente, pagando una deuda sin que nada viniera del exterior. Ahora, sin democracia, parece que se va a seguir haciendo lo mismo, pues ahora nos oponemos no solo al modelo económico, sino a la primitividad y a la barbarie. Y aquí me voy a quedar haciéndolo así. De presidente galardonado y condecorado, paso a ser un perseguido. Pero me voy a quedar porque esa es mi responsabilidad con los apristas. Que somos muchos o pocos, no importa. Lo importante es que si somos pocos, debemos convencer a los demás y hacerles ver que pueden estar en un error y que el mejor sistema es la democracia. ¿Sin asilo o ninguna otra? El asilo es la última opción que puede tener un político cuando se cierran todas las puertas internamente. Pero mientras pueda asilarme con mis compatriotas, con mis compañeros y dentro del Perú, aquí estaré.